Machado, escucharemos uno de los éxitos más reconocidos del grupo Hielo Ardiente, titulado Señora. Thank you.
escucharemos la melodía Warm. Sigue sonando igual que hace más de 50 años.
Y para recordar, escucharemos de los Beatles la melodía y en cambio tú. Grupos de mayor trayectoria a nivel internacional, y nos referimos al grupo ABBA. En adaptación para bandas, escucharemos el mix ABBA Silver.
Para despedir a la banda sinfónica de la Tercera Zona Militar, escucharemos un bouquet de melodías de la recordada orquesta de Chucho Tovar Flores. Thank you.
Yo creo que todos tenemos esa juventud dentro. Habían unas preguntas ahí todas complicadas. Por ejemplo, ¿qué se jugaba cuando se tenía 5, 6, 7 años? Yo lo que les puedo decir es que todos los juegos que se hacían era para ir formando nuestro carácter, para ir formando quiénes íbamos a ser ya adultos. Y esos juegos me iban dando la pauta. Por ejemplo, los que jugaban con negocios iban a tener empresas. Los que jugaban con bailar, cantar, iban a ser cantantes famosos, bailarines famosos. Pero también así se iban a comunicar con los demás. Nosotros nos comunicamos dependiendo cuál es la actitud más valiosa que tenemos. Si bailar, escribir, cantar, todo eso. Pero ¿qué es realmente cultura? ¿Qué es cultura? Es todo lo que el hombre y la mujer hace, los programas, cómo trabaja, cómo se desenvuelven las creencias. Creencias, por ejemplo, del Cipitillo, creencias de la Ciguanaba, de todo eso. Creencias, religiosidad, cómo enterramos a nuestros parientes. Todo eso es cultura. Pero ya con la globalización, como que se quiere diluir un poco. Pero lo que pedimos siempre nosotros es que la globalización siempre está, pero también tratemos de conservar lo nuestro. Globalización local, local globalización, porque eso no se puede dejar atrás. Y si ustedes ven los juegos, los que dicen que jugaron capirucho, eso existe desde antaño, nada más que sin ese hilo, otra vez lo fueron reinventando con un montón de hoyitos y así fue reinventándose. Pero todo ha existido. Ahora, si yo le digo a un niño de 6 años, juguemos capirucho, por ejemplo, él me va a decir, ¿dónde está la app? ¿Dónde está la app en el teléfono inteligente? O sea, siempre juegan, pero nada más que de otra manera. Entonces, lo que queremos nosotros con esta semana de la cultura, que ha trabajado bastante gente a la par de Aníbal, es revisar todo lo que hemos hecho, lo que hacemos como personas y no olvidarlos, no olvidarnos, porque eso nos madura más y formamos un profesional más integral. Lo que queremos no solo es que ustedes lo técnico, el conocimiento, sino que también el arte, la cultura, ser una persona integral, porque al final, cuando ustedes salen profesionales, eso sirve de mucho. Eso sirve bastante a la hora de poder entrevistarse, de poder hacer una encuesta. Todo eso es valioso. Jóvenes, yo siempre les digo que ustedes tienen una gran fuerza para realizar sus metas. ¿Cuál es la meta que tienen y que los motiva todos los días a seguir adelante, a levantarse, a trabajar duro por estudiar? Ustedes la han de conocer. Si no, revisen en su interior y vean cuál es la meta que tienen. Yo siempre los comparo como la fuerza de ese volcán Chaparrastic, que es una fuerza que tiene la juventud, y eso les va a servir para alcanzar sus propósitos y sus metas. En esta semana van a ver también diferentes tipos de música. Yo la estuve escuchando y prácticamente es la misma, nada más que ha evolucionado en diferentes tipos, ya más tecnología, otros con más efectos, pero siempre se conserva lo mismo de tipo de música. Los juegos ya los vimos también, y así la mayoría de cosas de nuestro folclore
de nuestra localidad se conservan, y eso es lo que les pido. Conservemos ese. Ya sé que la globalidad, la globalización puede también traernos otras cosas, pero siempre hacer una simbiosis en las dos. Globalidad y localidad. Entonces disfrutemos esta semana cultural que ha sido preparada especialmente para ustedes, y no escatimamos esfuerzos para traer grandes proyectos como la Compañía Nacional de Dance. Algunos vieron ya cómo es la música del ejército de la zona militar, y así van a ver también teatro de nuestra universidad y muchas cosas que los van a deleitar. Gracias y que disfruten mucho. Recibámosle, damas y caballeros, con un fuerte aplauso a la Compañía Nacional de Danza.